¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Dejes Media esta tarde de miércoles 28 de enero. Soy Joa Armenta y estoy con los chicos de la técnica número 31. de la número 31. Qué bien. Bueno, vamos a empezar a presentarnos. Por favor, ¿quién dice su nombre? García Flores. Airán Martínez Torres. Diego Rodríguez. Ilian Juárez. Grecia Jiménez. ¿Y el día de hoy de qué van a hablar? El tema que nos tocó fue sustentabilidad. Muy bien, adelante chicos, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad ambiental es la administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales. Así, de esta manera es posible el bienestar de la población actual. ¿La administración de los bienes qué? ¿Ambientales? Sí. Es decir, administrar bien todo lo ambiental, sí. Específicamente selvas, bosques, plantas. Que tiene mucho que ver con la naturaleza. Con la naturaleza, exactamente. Por ahí nos traen algo para que vean. ¿Qué es Airam? Bueno, en clase realizamos este proyecto que se llama Huerto Vertical. El huerto vertical antes que nada, a nosotros nos proporciona oxígeno o también nos puede servir como decoración. Yo este lo realicé poniéndole antes que nada, utilizando las tres R's. Reciclar, reutilizar y reducir. Reciclé botellas de PET y bueno, antes que abajo le puse subsuelo, que vendría siendo la grava. Luego arriba le puse tierra y ya cultivé lo que vendría siendo la planta. Luego, bueno, su funcionamiento, al echarle yo agua, el agua que sobre va a absorber los minerales y lo va a pasar a la otra botella. Y así el agua que sobre va a absorber los minerales y se va pasando a la otra. No, en los tapones están hechos hoyos para que solita haga el proceso. Muy bien, y esto es muy sencillo de hacer, no creo que huerto vertical es las paredes de los grandes edificios. Ajá, que conocemos. También lo puedes hacer en grandes escalas o en pequeñas escalas. También nos puede servir para para la economía. ¿Por qué? Pues porque si nosotros cultivamos especies, jitomates, chiles y demás, nuestra economía podría ser mejor porque no tendríamos que gastar tanto dinero yendo a los mercados o así. Exacto, y es algo lo que se llama también comúnmente hidroponía, sí. Que podemos sembrar en nuestra casa, tener nuestro propio huerto. Sí, porque aquí donde vivimos está muy urbanizado, entonces no hay como que muchas zonas rurales y esto nos podría servir pues para mejorar nuestra sustentabilidad ambiental. Además también ayuda a que la casa y los edificios se conserven y no tengan que utilizarse, por ejemplo, la calefacción. También nos ayuda a calentarla. ¿Por qué la calefacción? Porque incluso también nos ayuda para tener mejor oxígeno, a eso es lo que me refería. Por ejemplo, las luces solares entran a la planta, luego se pasa a la clorofila, que es una sustancia verde que se encuentra en las plantas, para que luego se salga como oxígeno. Muy bien. De este tema que estamos hablando, sustentabilidad, Ilian, ¿tú qué traes preparado? Yo que... No, de hecho, traigo proyectos de la sustentabilidad. ¿Qué proyectos? Por ejemplo, el de... ¿Qué proyectos han hecho en la escuela que te han enseñado a hacer? Mi amiga Grecia trae un terrario que ella va a presentar.
terrario? A ver, explícanos primero, antes de que lo muestres, Grecia, ¿qué es un terrario? Podemos hacerlo con una botella de plástico y ponerle subsuelo y las plantas. Y luego ponemos el papel celofán y se hace el efecto invernadero, porque cuando lo riegas, el agua se evapora y hace todo el ciclo. Muy bien, ahorita que lo, antes de que lo muestres, en lo que se prepara Grecia, déjame ir con Karen. Karen, tú de sustentabilidad, ¿qué es lo que nos vas a comentar? Sobre el agua. Es un recurso más importante que puede ser que el, ¿cómo se dice? El de las presas, en todo el mundo, pues ahí cuando uno tira basura, se tapa las tuberías, y así por eso luego hay muchas inundaciones, y por eso debemos hacer eso de reciclar las tres R's. Muy bien, ahora sí, Grecia, ay, todavía no lo tienes preparado, adelante, sí, muéstralo. Ponle el micrófono cerca a Grecia para que se escuche. A ver, Grecia. Está hecho con una maceta. Con una maceta, pero era con una botella. Y aquí están las plantas. Y aquí se ve cómo se... ¿Cómo seleccionan las plantas? Pues son las que sean, las que tú quieras plantar. Pero ¿a poco también puede ser, no sé, una flor de ornato? Pues... ¿O tienen que ser plantas sin flor? Lo que sea. Porque también aquí, mira, muestra tu huerto vertical, tampoco tiene flores. No, bueno, yo lo hice a mi gusto, pero en este caso yo quise cosechar algunas especies, porque, por ejemplo, si voy al súper, un ejemplo, un ramito me lo pueden dar en 10 pesos y lo que yo gasté fueron, un ejemplo, 5 pesos y me evito, mi economía va a estar mucho mejor. Claro. A ver, en la escuela, esta es solamente una pequeña muestra, pero en la escuela, Ilian, ¿qué tienen en la escuela? Presten el micrófono, por favor. Pues ahorita estamos trabajando en nuestra escuela tenemos la malla solar, que es la que va como neutraliza los rayos del sol, y así ya podemos estar ahí sin que el sol nos dañe. ¿Cómo es el huerto de su escuela y en dónde lo tienen ubicado? Nosotros en nuestras prácticas de laboratorio, en nuestro libro de ciencias nos pidieron hacer esto, pero de hecho lo podemos ubicar en cualquier parte de la escuela, no es necesario un lugar específico. En nuestra escuela de hecho se encuentra al lado de la... hay un pequeño jardincito en el que se encuentra al lado del salón de música y atrás de los edificios, en ese lugar, y también está junto al laboratorio mixto. ¿Cada cuándo cuidan el jardín? Bueno, no es jardín, es huerto. ¿Cada cuándo lo cuidan? Pues va a depender de qué es lo que necesite. Por ejemplo, al regarlo se hace diario, y al mantenimiento de las plantas va a depender de cuáles necesiten o... ¿Cómo las sembraron? ¿Cómo las clasificaron? Pues... en realidad no hubo como una clasificación. Cada quien escogió las plantas de su gusto. ¿Y todos trajeron una planta? ¿O cómo fue cómo se hicieron de esas plantas? ¿Se las regalaron? ¿Fueron a los mercados por ellas? ¿Su mamá se las dio? ¿Cómo le hicieron para conseguir? Estas plantas, Grecia, las que tienes ahí, ¿cómo las conseguiste? Pues yo compré las semillas y ya las planté y fueron creciendo.
¿En dónde compraste las semillas? Es que tenía en mi casa así plantas pequeñas y pues las sembré. Y aquí fueron creciendo más. O sea, fueron desde tu casa, las sembraste en tu casa. Uh-huh. Y digamos después las... Aquí las sembré. Las donaste para la escuela. Uh-huh. Porque era para la, para un trabajo. ¿Pero en dónde compraste las semillas? ¿Dónde se consiguen? Porque ¿qué tal si el público dice, ay, voy a ver, voy a hacer yo también ese experimento? ¿Dónde se consiguen? Es que las compré, pues podría ser en mercados donde vendan todo este tipo de materiales para plantas y todo eso. Por ejemplo, el mercado de Jamaica, donde venden muchas plantas y ahí se podrían conseguir al gusto de la persona. Y aparte también hay mucho material para adornar las macetas. Sí. Si alguien quiere sembrar, si alguien quiere hacer su huerto vertical o tener sus productos, ¿qué es lo primero que les recomiendan? ¿Cómo empezar? Reciclando. Pues haciendo todo esto y luego hacerlo a mayor tamaño o escala, porque ahorita está pequeño y sirve para adornar, pero como ese lo podemos utilizar en edificios, porque en la ciudad ya hay varios que están hechos con macetas o los huertos verticales que están por la ciudad o por distintas, y ya hay muchos y se pueden adornar y también sirve para la economía. Oigan, si algunos de sus familiares les dijera, hazme un huerto vertical, ¿se animarían a hacerlo? Pues sí, porque al fin de cuentas estamos contribuyendo a nuestra generación. ¿Por qué? Porque como lo comenté, esto está contribuyendo a, o sea, si nosotros hacemos acciones buenas a favor del ambiente, al rato, como quien dice, vamos a tener una recompensa. Y va a servir para que las futuras generaciones tengan un buen ambiente y puedan vivir bien. ¿A ustedes cómo se imaginan tener, bueno, no cómo se imaginan, cómo nos aconsejan tener, eso ya nos dijeron en su escuela cómo está el huerto y en dónde está ubicado. ¿Y en casa dónde podemos tener el huerto? El huerto lo podemos tener en patios, cerca de las ventanas o en lugares de la persona que... al gusto de la persona. Es por ejemplo, hay unas casas y edificios que presentan unas azoteas verdes, así se les llaman, en las que en su azotea tienen varias cosechas, como por ejemplo lechuga o zanahoria. Eso incluso fue inventado por la ingeniera Tania Müller. Muy bien, ahorita nos vas a hablar de eso, queda pendiente, Diego, porque se ve que sí sabes de este tema. Bueno, los demás también, las chicas también, las princesas también que vinieron el día de hoy. Los huertos verdes, ¿a qué nos ayudan? ¿Por qué nos sirven? Como lo dije hace rato, nos proporcionan oxígeno, nos podrían mejorar nuestra economía, nos sirve también para decorar nuestro hogar y pues esto a futuro nos podría ayudar para tener, como dijo mi compañero Diego, una mejor vida o un mejor ambiente, una mejor calidad de vida y para respirar un aire más puro. Ahí nos estaban también pasando algunos datos más la maestra. ¿Qué nos estaba pasando? A ver, Diego. Por ejemplo, en el 2003, en el gobierno de Nuevo León, Monterrey, se creó un metro que funciona con gas metano, que es el que sobra de los desechos de basura que están en el mismo municipio. Así se ayuda a un 52%, se capta un 52% para así evitar el efecto invernadero y que se contamine aún más a la atmósfera. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos dicen de este tema? Pues, por ejemplo, también está la fábrica de San Luis Potosí,
que es una fábrica de cosméticos que tuvo un plan para ahorrar el 95% de agua que ocupan esos mismos materiales. Fábrica en San Luis Potosí. Muy bien, Karen. El agua, el 77% de agrícola, el 9% de población es del subsuelo. Muy bien. ¿Crees algo que quieras agregar, Ilian? ¿Qué más nos quieren decir de esto? Pues la sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en su entorno. Otro proyecto es el de estás nerviosa. No, es que se me olvidó. Sí, de repente se van los nombres y dímelo a mí. Es que alguien que sepa de esto que está hablando Grecia. Diego. La Universidad de Pensilvania, que ocupa también el gas metano como el abasto de energía eléctrica en sus dormitorios, al igual ocupan bicicletas para trasladarse de un lugar a otro y tienen su propio como que transporte ya público, ya es por si no cuentan con las bicicletas. Y para que el 2030 se reduzca al 72% el efecto invernadero. Muy bien. ¿Y qué les dijo la maestra de este tema? Cuando les dijeron que era lo que quería que mostraran aquí en tele, bueno, aparte de los invernaderos que traen. ¿Qué otros tipos? Es la maestra de ciencias, ¿verdad? ¿Cómo se llama la maestra de ciencias para saludarla? Nubina Cota. ¿Cómo? Nubina Cota. Nubina, la maestra Nubina que está aquí al pendiente de ellos. Tras bambalinas, es que son muchas cosas tras bambalinas. Yo quiero decir que podemos contribuir haciendo acciones buenas, ya sea individualmente o por grupos, o sea, en comunidades o pues con varia gente. Y yo quería decir que ahorita en los bosques y selvas, como existe mucha deforestación, tala de árboles y incendios, deberíamos también de reducir eso, contribuyendo un poco como nuestros proyectos que estamos haciendo. Muy bien, chicos, pues estuvo muy interesante el tema. Qué bueno que están dando consejos para tener una calidad de aire mejor. Chicos, pues llegó la hora de mandar saludos. ¿A quién quieren saludar? Aprovechense, ahorita los están viendo todos y el programa queda grabado. Toda la Escuela Técnica 31. ¿A quién más? A su papá, su mamá, su hermano, al perro, al perico. A mis papás, a mis hermanos. ¿Cómo se llaman tus papás? Iván y Nancy. Muy bien. Pues yo a mis amigas. ¿A quiénes son tus amigas, Ilian? Daniela, Michelle y Jocelyn. Muy bien. ¿Jocelyn aquí, Karen? No, otra. Otra Jocelyn, ok. Pues igual a toda la escuela y a otros compañeros y amigos que están en otras secundarias. Muy bien. Diego, ¿a quién quieres saludar? Pues a mis amigos principalmente, pues son Francisco y también Alejandro. Y también otro Diego. Otro Diego, ok, Karen. Y no, Airam, ¿tú a quién quieres saludar? A todo el grupo de prefectura de la escuela, a los maestros, a mis familiares. ¿Qué ibas a decir? Dinos. Antes que nada, pues les quería decir que muchas gracias por invitarnos a su programa. Nos sentimos muy felices de estar aquí con ustedes acompañándolos. Muy bien, muchas gracias a ustedes y agradecemos también al licenciado Manuel Salgado Cuevas la atención
para el apoyo de estos programas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Yo soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en otro programa. Hasta luego. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.